Viajeros, volvemos una vez más al Valle del Cauca y esta vez vamos a ir a un lugar que de hecho recién se está dando a conocer, pero que tiene cascadas y piscinas hermosísimas, así como nos encanta a nosotros. Vamos a Las Pailas del Oso, paraíso escondido ubicado en el corregimiento de San Antonio del municipio de Jamundí. Por cierto, les cuento que hicimos un concurso a través de nuestras redes sociales y 15 viajeros nos van a estar acompañando en esta aventura. Así que el día de mañana, muy madrugados, vamos a conocer un nuevo paraíso del Valle del Cauca. Mi nombre es Juan Diego Bernal, esto es Vení qué hay pa' hacer y una vez más vamos juntos a conocer un nuevo paraíso escondido de Colombia. Llegar a Las Pailas del Oso es realmente muy sencillo. Nuestro punto de partida debe ser Cali o Jamundí, y nuestro punto de llegada debe ser el corregimiento de San Antonio. En transporte público desde Jamundí encontrarás varias opciones como jeeps o busetas que en media hora a 40 minutos te llevarán hasta San Antonio, y en transporte privado es más sencillo aún, ya que simplemente escribiendo San Antonio Jamundí en Google Maps o Waze te aparecerá el recorrido completo desde el lugar en donde te encuentres. Llegando al corregimiento de San Antonio se debe tomar este desvío hacia el lado izquierdo y bajar 3 kilómetros por una carretera destapada pero transitable hasta llegar aquí, al puente del muy bonito río Jamundí. En este lugar se deben dejar los carros y empezar camino a la entrada autorizada de Las Pailas del Oso. Pero ya saben que dependiendo de si vienen en transporte particular o transporte público, puede ser una caminada muy larga o bueno, los puede dejar el carro aquí muy cerquita. El caso es que más o menos a unos 20 minuticos llegamos a este maravillosísimo lugar, súper cerca la verdad. Esta es la primera cascada de Las Pailas del Oso. Segunda cascada de Las Pailas del Oso. Viajeros, para hacer este recorrido definitivamente hay que traer zapatos de mucho agarre. Literalmente, hay que agarrarse de lianas, de raíces. Es bastante peligroso, por así decirlo, pero obviamente, con responsabilidad se puede. Y aquí precisamente llegamos a la tercera cascada de Las Pailas del Oso. Esta travesía sigue desafiante, muy pero muy desafiante. Llegamos por ahora a la cuarta cascada.
partir de este punto sigue la última parte difícil del camino. Por supuesto, mi recomendación directa es hacer siempre este recorrido con guías, ojalá guías locales, que conozcan los senderos y los sitios seguros donde transitarlos. Esta es la quinta cascada de las Pailas del Oso. Viajeros, después de un largo y bastante difícil camino, llegamos finalmente a nuestra última cascada del día de hoy. En serio, estoy agotado, pero por lo que estoy viendo, valió muchísimo la pena este difícil camino. Y aquí les presento la última cascada de las Pailas del Oso. Nada como terminar esta aventura del día de hoy en este delicioso spot aquí de las Pailas del Oso. Les puedo decir que este recorrido duró más o menos entre 3 y 4 horas. Como ustedes ya lo vieron, bastante exigente, bastante difícil. Traigan zapatos antideslizantes. Y obvio, abajo en la descripción les voy a dejar muchos tips y consejos para que su experiencia sea muchísimo mejor de la que nosotros hemos vivido acá. Así que ya lo saben, si les gustó este video no olviden dejarnos un like bien grande ahí abajo, suscribirse al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y no lo olviden, no importa cuál sea la pregunta, viajar es la respuesta.